Bienvenidos a un nuevo telenoticioso llamado Sara. Hola Roberto, ¿cómo estás tú? Hola Rita, pues aquí estamos rimbombante, muy feliz de un nuevo telenoticioso aquí en la TV Pública. ¿Y tú, Rita, cómo te encuentras? Ay, yo me encuentro totalmente regia por poder comunicarnos y compartir la realidad, Roberto. Qué grande, Rita. Pues claro, compartamos la realidad aquí de Marcos Paz, ¿verdad? ¿Cómo viene todo? Sí. Roberto, el día de hoy hemos traído cosas hermosas para compartir, para conversar, pero lo más hermoso que está sucediendo hoy, y lo tenemos que decir, Roberto, digámoslo, es este clima que ha llegado la primavera. Está brutal, Rita. Yo acabo de venir de allí, de la casa. Y las plantas. Hermoso. Bueno, la huerta muy bien, Rita, como siempre. Acabo de sembrar maíz, zapallo, un espectáculo, Rita, déjame decirte. Mira, yo tengo la lechuga que ya está toda brotada, de amarillita, por las semillas que me va a dar, Roberto. Está por semillar. Está semillando, ya diría. Como la primavera misma. Está pura primavera. Roberto, dime. Además tenemos, bueno, llamado a la conciencia de la gente, ¿no? De que por más de que estemos así tan hermosos en la primavera, conservemos todavía los cuidados que tenemos que tener por esta pandemia, que muchas vidas se está llevando y muy difícil se hace hacer la cuarentena aislado, ¿no, Roberto? Es verdad, Rita. Bueno, sabemos que algunas cosas se empiezan a habilitar, pero nada. Digo, ahora ya es un poco nuestra responsabilidad, ¿verdad? Estar atentos a los cuidados, digo, cuidarse uno, cuidar al otro, también es súper importante, Rita. Así es, Roberto. Por eso vamos a pasar a la placa para saber cómo nos encontramos en nuestra ciudad con el coronavirus. Claro, vamos a informarnos, a ver ahí, Rita. Bueno, esta es la placa que corresponde al triple informe, el cual corresponde al 16/9. Sí. Es verdad, Rita, esto, ¿no? Exactamente, fue actualizada a las 23:30, el día de anoche, de ayer a la noche. Bien, recordamos que siempre pasamos la placa del día anterior, porque la placa se actualiza después de las 22:00 siempre, ¿verdad? Para ver la del día de hoy a las 22:00 en cualquiera de las 23, páginas. Roberto, 23. De las 23, bien, perfecto. En cualquiera de las páginas del municipio, ahí está toda la información que usted necesita para saber cómo venimos, Rita. Y bueno, vamos a ver cómo venimos, Rita. Bueno, en caso del coronavirus, con casos activos en Marcos Paz, en el momento nos encontramos con 196 personas activas. En este momento, ¿verdad, Rita? Sí. De las cuales, de esas 196, 162 ya las hemos informado. Y bueno, al día de la fecha tenemos que informar, lamentablemente, que ha fallecido una nueva persona, ¿verdad, Rita? Así que tenemos un total de 29 fallecidos. Nada, número que preocupa también, obviamente, hay que cuidarse. Como decíamos al principio, tomemos todos los recaudos que necesitemos en este momento. Exactamente. Así también tenemos que decir que son 25 las altas que ya hemos dado hasta el momento. Y 34 casos nuevos que tenemos que anunciar. Muy bien, Rita. 99 casos en estudio, Roberto. Sí, 28 son los casos descartados hasta el día de la fecha. Lo que da un total de 1.799 casos. Es verdad, Rita. En el hisopado, te comento, Roberto, que tenemos 3.344 personas que han sido hisopadas por el programa de detectar. Perfecto, Rita. Y bueno, Rita, ¿cómo estamos con el dengue, por ejemplo? Bueno, el dengue sigue. En Marcos Paz nos encontramos con 0 casos activos y 0 casos en estudio. Solamente 3 casos fueron dados en este periodo. Nacionalmente es distinto, por eso mismo que seguimos en cuidados. Es verdad, y sobre todo ahora que viene la primavera, ¿no? Y alguna lluvia siempre se aproxima, así que Y mucha procreación de mosquitos, así que hay que limpiar, hay que vaciar, dar vuelta a las llantas, las macetas que no se usen. Descacharrar, como le dicen algunos. Descacharrar, exactamente. Bueno, Rita, ¿y cómo podemos hacer aquí para comunicarnos? Para comunicarnos acá en Marcos Paz, tenemos que llamar al 477-0242, que es el número de contacto sanitario, que el cual nosotros podemos llamar las 24 horas del día. Si presentas 2 síntomas
de llama directamente a ese número, o si no, Roberto. Sí, si no, bien a nivel nacional lo podemos hacer al 120, línea que atiende las 24 horas, o en la provincia lo podemos hacer al 148. Así que tenés tres vías de comunicación directa para comunicar cuál es tu situación en el caso de que presentes alguna de estos síntomas, Rita. Exactamente. Y ahora, Roberto, no sé si has visto que, bueno, volvemos acá a estudio, no sé si has visto, Roberto, que IOMA ha habilitado gratuitamente el hisopado. Los hisopados, y también que durante aquí, por los distintos barrios de Marcos Paz, sigue trabajando el programa Detectar. Creo que en el día de mañana van a estar en el barrio Martín Fierro. Ajá. Así que ahí informamos a la población del barrio que es, bueno, y van a estar con hisopados, creo, el día de mañana, así que se pueden acercar ahí. Bueno, muy bien. Entonces ahora, Roberto, vamos a continuar ahora con este programa de Más Conectados, que nos viene trayendo tantas facilidades, ¿no?, para poder acercarnos en este momento que tanto necesitamos de la tecnología. Vamos, vamos a ver Más Conectados. Vamos. Bienvenidos a la quinta clase del taller Más Conectados de Comunidad PAMI. Y hoy le voy a ayudar a mi tía, y espero que a vos también te sirva, con algunos consejitos útiles para el uso de WhatsApp. ¡Hola, tía querida! ¿Cómo va esa genia del WhatsApp? Te veo a full, ¿eh? Fotos, videos, llamadas grupales... ¡Sos una genia! ¿Cómo? ¿Qué se te complica? ¿Leer los mensajes? Ah, sí, sí, es uno de los problemas más frecuentes. Pero se resuelve, viene chiquita la letra de fábrica. Sí, se resuelve fácil. Hay que hacer lo mismo que cuando preparas mucha ensalada. Usar una fuente más grande. Sí, es re malo el chiste. Vamos a aumentar el tamaño de la fuente. O sea, el tamaño de las letras. Estamos en la pantalla de inicio de WhatsApp. Perfecto. Tenés que ir a los tres puntitos de arriba a la derecha. Luego a ajustes. ¿Entraste? Ahora, la segunda opción es chats. Entremos ahí. Ahí hay, primero, dos opciones de pantalla. El tema y el fondo. Y luego, ajustes de chat. Ahí busca tamaño de fuente. Y vas a poder elegir entre pequeño, mediano y grande. Obviamente vamos a poner grande. ¡Excelente! Y ya que estamos, te tiro un tip más. Para enviarme mensajes más rápido y fácil a mí o a cualquier persona con la que te comuniques bastante, hay un pequeño secreto. Abrí la conversación conmigo. Ahora toca los tres puntitos de arriba que abren el menú. Ahora vamos a más. La última opción que te aparece dice crear acceso directo. Si tocas ahí, nuestra conversación te queda accesible desde la pantalla de inicio de tu teléfono. Mira, salí de WhatsApp y estoy en tu pantalla de inicio. Así, cada vez que me quieras escribir o llamar, me tenés al toque. Espero que estas clases te hayan resultado útiles. Si fue así, compartilas con amigos y con familia. Cuídate, conectate, compartí. So let those funny people smile. How can there be a virgin aisle with Bueno, ahora sí, Roberto. Tenemos una invitada, ¿no es así, Roberto? Es verdad, a ver si, sí, sí, claro, hoy trajimos como todos nuestros programas. Jueves, la invitada del día de la fecha, hoy ahí la vemos ya en escena, Rita. Aquí está en cámara compartiendo espacio con nosotras, la intérprete. Mira, yo me aprendí, Roberto. A ver. Para que me tendrás que agarrar de esto. La intérprete Cecilia. ¿Qué tal? Mancilla. Bueno, estamos con Cecilia Mancilla. ¿Qué tal, Cecilia? Aquí te saluda Roberto Rábanos y... y Rita Regi. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Te escucho. Te escuchamos bajito, pero... ¿vos, Roberto? Sí, ahí se escucha un poquito bajito. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Sí, quizás es nuestro retorno para donde no te escuchamos. Es mi retorno, no es la comunicación, porque te escucho afuera del estudio. Ahí, a ver, estamos acomodando, buenas Ceci, tardes, ya te cuento, sí, que estamos acomodando aquí para poder escucharte. Perfecto. Mientras tanto, vamos a ir viendo unas fotos que tenemos ahí hasta que acomodamos aquí el sonido. Bueno, bueno, aquí lo que vemos son varias fotos de los distintos cursos que ahí dan. Que se vinieron dando desde el área de inclusión. Bueno, ahí vemos a Jenny, que actualmente es la profesora del curso, y bueno, ahí están todas las compañeras también, bueno, claramente Cecilia, que es la intérprete, y bueno, en esa foto particularmente, hay algunos alumnos participaron creando un mural, como se puede ver, en el tanque del agua, ¿no? Y bueno, las primeras clases que se dieron en la Casa de la Cultura. Cuando todo era más presencial. Claro. Bueno, ahí, como dije antes, Jenny Cuenca es, bueno, ella era exalumna del taller y ahora es la profesora del taller, porque ella es una persona sorda, que seguro ahora Cecilia nos va a contar un poco más. Pero si seguimos con Falla, ¿te parece? Vayamos a ver un pedacito de la película El País de los Sordos. Lo compartimos y así después podemos charlar con Cecilia también de esta película. Swing it. Smile, how can there be a virgin isle with dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo, dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo, swing it. Sí. Sí. Perfecto. Bien, gracias. No corto.
A ver, ahora, bueno, la videollamada parece que no va a salir, pero sí la tenemos en comunicación. A ver, Cecilia, ¿ahí nos escuchas? Sí, los escucho perfectamente. Ay, nosotros también, ahí, buenísimo. Bueno, queríamos verte en imagen, pero tenemos algunas fotos, por suerte. Bueno. Bueno, como te decía, digo, aquí nos presentamos Roberto Rábanos y Rita Regi. La idea es que tú nos cuentes un poco quién eres. Aunque te hemos presentado un poco, pero para que te presentes tú ahora. Bien. Aguárdenme un segundito que bajo el volumen de la computadora, pues fui saliendo por ambos lados. Mi nombre es Cecilia Mancilla, soy intérprete de lengua de señas y la convocatoria siempre me la hizo Antonella Bacigalupo. Este año y el año anterior lo hizo Victoria, la tengo como Victoria de Inclusión, disculpen. Pero, Victoria Giordano. Eso, nunca me sale el apellido, Victoria Giordano. Y desde hace ya 2 años, Jennifer, que fue alumna mía en la Escuela 501, de ahí, de la Escuela Especial 501 de Marcos Paz, fue alumna mía y aprendió las primeras señas, pero en realidad Jennifer, después que fue a hacer el secundario a la Escuela 502 de Merlo, que es escuela de sordos pura, logró más lengua de señas, más adquirir más vocabulario, digamos, que es más fácil aprenderlo en una comunidad sorda que entre oyentes. Con oyentes es diferente, por eso las clases las tiene que dar siempre un profesor sordo. Yo me recibí en la Asociación de Sordos de Ayuda Mutua, que es, la sigla es ASAM, y mis profesores eran profesores sordos. Ah, claro. Y en realidad la lengua de señas la tiene que dar únicamente el profesor sordo, no un oyente, porque es diferente a cómo el modo en que uno lo enseña. Es verdad, vos sabés que yo, Roberto, estoy participando del taller. Ah, cuenta, muy bien, Rita. Sí, y ayer en un momento la clase se corta a los 40 minutos y volvemos a conectarnos todos de nuevo. Y cuando Cecilia no estaba y tampoco estaba Jenny, la profesora, los compañeros empezamos a hablar un poco porque ya estábamos esperando y dicen, es verdad, dice, es otro idioma, dicen mis compañeros, como que de pronto hay cosas que no es tan, que podés seguirlo tan rápido, digamos, ¿no? Es todo otra manera de aprendizaje también. Tal cual. Entonces, se tomaron como un recreo los alumnos, ahí te cuento, Ceci, ¿eh? No, pero está bueno, está bueno. Aparte, para mí es un orgullo ver a Jennifer, que yo la conozco de chiquita, que ahora ella les esté dando las clases. Porque tienen que ver, cuando yo hago una seña, que ella haga la misma. Es otra cosa, el cuerpo habla. La lengua de señas es un conjunto de cosas, no es solo aprender la forma de decir casa o color o número, no es lo mismo. El cuerpo, con la cara vos expresás un montón de cosas y tiene que ir acompañado con la seña. Qué sí. Interesante esto que cuenta, sobre todo el desarrollo que ha tenido Jennifer. Te pido que nos cuentes cómo se viene desarrollando en este momento el taller de lengua de señas. El taller de lengua de señas es como una prueba piloto a través de Zoom, muy difícil, porque todos los años lo hacía, yo preparaba las clases con Jenny al lado. Entonces las dos podíamos hablar y poner, practicar, digamos. Ahora que estamos lejos, es difícil. Porque encima yo vivo en Merlo, no vivo en Marcos Paz. Entonces lo hacemos un día antes por Zoom, practicamos cómo vamos a trabajar, y después tiene que hacerlo ella sola. Y la verdad que es la primera vez, la verdad que pido disculpas a que vos sos alumna también, salió mal la clase porque no había conectividad y vieron que todo el mundo se está conectando, entonces es más difícil.
Y bueno, pobre la gente que estuvo en la clase, nos padeció. Pero la verdad igual no fue tomado así, se entendía completamente y se aprovechó muchísimo. Yo creo que es interesantísimo y a la vez abre a nuevos percepciones también, ¿no? Como esto de pronto yo decía, ¿cómo no se enseña esto en la primaria? En lugares así como mucho más populares y que lleguen a todos, ¿no? Como poder, claro, como... no que lo utilicen en las escuelas, como por ejemplo, me pedían que les enseñara el himno porque lo querían mostrarlo. La lengua de señas no es para mostrar, es para aprenderla y para comunicarse con personas sordas. Si uno aprende el himno nacional y lo dice, no significa que sepa lengua de señas. Exacto. Y eso es lo que le molesta a la comunidad sorda, en realidad. Que no se les respete y no intenten aprenderlo para comunicarse con ellos. Eso les molesta. Están en lucha. Y yo creo que lo van a lograr. Porque yo cuando me recibí como profesora de sordos, hace muchos años, era todo oral. Y yo no manejaba la lengua de señas. Después me puse a estudiar. ¿En qué año te recibiste, Cecilia? Hace como muchos años, ya estoy jubilada. Ah, mira vos. No, yo lo que rescato, digo, sobre todo porque las personas sordas también, digo, están hoy por hoy accediendo, digo, no, a celulares y toda esta tecnología, lo cual para poder comunicarse hoy también es una nueva herramienta y todos estamos aprendiendo a utilizarla casi en este momento. Tal cual, sí. Sí, exactamente. Sobre todo ahora con la facilidad de la cámara, ¿no? Que permite esto del ida y vuelta de la imagen. Que... eso ayudó un montón. Exacto. Sí, tal cual. Bueno, Ceci, y te vuelvo a preguntar sobre el curso, digo, ¿qué días? Ah, perdón, sí. Son los miércoles por Zoom a las 5 de la tarde. Son 40 minutos, pero el miércoles este que pasó nos volvimos a incluir en otra reunión. Sí. Creo que armaron otra reunión y nos volvimos a incluir. Cantidad de personas, en total no sé, no llego a verlas. Son 26. Somos un montón, sí. Ah, es un buen número, sí. para una primera vez también, ¿no? Porque es la primera vez al menos, sí, aquí en Marcos Paz con esta modalidad. En la modalidad virtual, es verdad. Y Cecilia, hay que decir que ha quedado un montón de gente en lista de espera. Sí, me dijo Victoria, que enseguida, cuando abrieron la inscripción, enseguida se terminó. Sí, el mismo día. ¿Puedo aclararles algo? Sí. No se dice lenguaje, recuerden eso, se dice lengua de señas. Sordo-mudo no se usa más, es más, no existe. Porque antes decían que sordo, le llamaban sordos mudos porque los sordos no hablaban. Y en realidad sí, hablan con las manos, hablan con el cuerpo, hablan con su cara. Así que es sordo nada más. Persona sorda, persona con discapacidad auditiva, pero no se le dice sordo mudo. Perfecto. Claro, digo, esos términos también a lo largo de la historia, ¿no? Y teniendo en cuenta la temática de la discapacidad también ha ido cambiando los términos, digo, ahora hablamos de inclusión, antes hablábamos de integración, digo, se van aprendiendo nuevos... Como persona con discapacidad, que hay mucha gente que le hace ruido. Sí, ha cambiado. Bueno, pero nosotros... bueno, la gente está más interesada ahora en aprender la lengua de señas. Te cuento que a través de esto, de empezar a acercarnos, de empezar a pensar a las personas de otra manera, y esto que tú decías que el cuerpo habla, empezamos a pasar algunos videos de temas musicales. Decir, Roberto, que somos fan de Rosalén, quien junto con ella siempre hay una intérprete de lenguas de señas, interpreta sus temas, digo, y la movilidad del cuerpo, nosotros que venimos más... quizás desde el ámbito de artístico, nos parece fascinante. Nos parecía fascinante, la verdad, eso es... Sí, la verdad que sí.
Bueno, no sé si pudiste ver antes de cuando no pudimos comunicarnos, pasamos una película que se llama El País de los Sordos, que es de 1992, o sea que es una película bastante... Sí, 28 años. Noventosa. Vamos a decir noventosa para no decir vieja. 28 Rita. Años tiene. Sí, seguro, no sé si la conoces o... No la conocía. Ah, está en YouTube. Está completa. No la conocía y se me cortó en unas partes. Y después ustedes me llamaron y, bueno, no la pude seguir viendo. Bien. Entonces, para finalizar la nota, te vamos a invitar a volver a ver esta nota. Sí, la vamos a volver a ver. Pero, bueno, lo que te queríamos contar antes, que nuestro programa particularmente tiene el interés de poder mostrar... todo lo que sea producción artística que muestre otros cuerpos, no el cuerpo hegemónico que estamos acostumbrados a ver. Y esta película nos pareció muy interesante porque se llama así, El País de los Sordos, porque entra, como en la primera parte, esto que estuvimos viendo antes, de un coro, después en una escuela, y así van mostrando de diferentes experiencias. Así. Bien. La voy a buscar, no la conocía. Bueno, quédate ahí que la vamos a ver ahora de nuevo para poder cerrar esta nota y te agradecemos muchísimo. A ustedes, chicos. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos de nuevo, volvemos con esta nota, con esta película, que tan hermosa para poder recomendarla. Diggy diggy doo diggy doo doo, diggy diggy doo diggy doo.
swing it. How can those funny people smile? How can there be a virgin aisle with digga digga doo digga doo doo? Digga digga doo digga doo, swing it. There be a virgin aisle with digga digga doo digga doo doo. Digga digga doo digga doo, swing it. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Namasté para ti, namasté para mí, namasté para Roberto, que hoy nos acompaña en este espacio que se llama Namasté. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Roberto. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, Rocío. Bueno, encantado. Mira al hermoso lugar, esta cascada que tengo aquí de fondo que me has traído para claro. Tener esta clase de Este no hay es el, el fondo de mi casa, así que muchas gracias. Voy a venir seguido si tú tienes este fondo, Rocío. Sí, Roberto, siempre serás bienvenido. Siempre para limpiar el alma hay que conectarse, Roberto. ¿Y con qué nos conectamos hoy en día? Wi-Fi. No, Roberto. ¿Cómo que no? Con ¿qué? La tierra. Con la tierra nos conectamos. Claro. Así que para eso vamos a comenzar abriendo las piernas. Siempre recuerden los pies, ancho de hombros, ancho de cadera. Conectamos y movemos. Bueno, Roberto, dame esto, así está más cómodo. Ahí está. Lo he guardado. Estoy cómodo. Aquí conectado con la tierra, ancho de hombros, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, para comenzar, permitime que tengo que pasar por estas piedras. A ver, ahí está Roberto. Bueno, muy bien. Para comenzar, vamos a respirar profundamente. Tratamos de llevar la respiración que baje, Roberto. Todo este aire es un hilo acá. Eso. Entonces, vuelvo a respirar. Respiro por acá, Roberto. Le meto acá. Eso. Ahí respiramos y conectamos con nuestro ser y conectamos con la tierra. Enraizamos los pies como si fuesen una víbora que se mete entre las piedras. Respiro. Ahí está, Roberto. Vos tenés un problemita, Roberto, que solés estar siempre para allá, para adelante. No. Vamos a hacerlo al revés, eso. Para ahí está. Entonces, sí, Roberto, ahí estás bárbaro. Vas a respirar y vas, mire, ponete de costado así la gente te ve. Perfecto, Roberto. Ahí está. Entonces, él está en posición de la serpiente que se duerme. La serpiente se cae y se duerme. Ya. Entonces ahora Roberto va a respirar profundamente y va a tratar con sus pies abrirlo, porque Roberto tiende, no se ve en la cámara, pero él une acá, si ustedes ven, Roberto une su cadera, entonces no lo abre, él tiene que abrir desde acá y abrir a la vez los talones. Entonces, Roberto, ahí está, muy bien, Roberto. Cada horita me parece que era una clase de coso, pero estoy haciendo contorsión. Ah, no, estás bien, Roberto, estás bien. Bueno, entonces ahí expande todo su costado diafragmático. Ahí está. Entonces, Roberto ha expandido y en 1, 2, 3, Roberto va a respirar y así, conectado, nos vamos a despedir y vamos a agradecer esta grande tierra que nos ha recibido, en la cual solamente estamos transitando y solamente estamos de paso. Así que agradecemos, muchas gracias, namasté, Roberto, namasté. Namasté, no hay masté, no hay masté. Relajado quedé, Rocío, relajado. Muy bien, Roberto. ¿Cómo sigo con el programa ahora? No sé, me parece que tenías algo que comunicar a la gente. Pues claro, vamos al siguiente videito y después comunicamos. Entonces. Que quedé relajado, Rocío, discúlpame. Bueno, entonces vamos con ello. Namasté a todos, namasté, Roberto. No hay más té, perfecto, gracias. How can there be a virgin aisle with digga digga doo digga doo doo? Digga digga doo digga doo, swing it.
Y ya volvimos. Acabo de tomar una clase que de blandito. Muchas gracias. Quedaste regio, Roberto. Qué bien esa energía que traes. Me encanta. No, me dijeron que tengo ahí más movimiento de cintura y demás. Muy bien. Sí, abrir el chakra, ¿no? Del ahí, ¿no? Bueno, Roberto. Bueno, Rita, claro. Este video que acabamos de compartir, vamos a recordar que ayer fueron 44 años de la noche de los lápices, ¿verdad? Fecha histórica. Disculpen por las risas. Bueno, recordamos que es importante que no solamente se luchaba por un boleto estudiantil, eran jóvenes que se estaban manifestando y estaban expresando su derecho a participación política, que eso es lo importante, que es algo que la juventud ha perdido en algunos casos, que se ha recuperado con los años, pero que tan mal visto fue, ¿no?, en aquellos años, en los 90. Claro, pero nada, hoy la juventud está ahí reivindicándose y muchos compañeras y compañeras jóvenes militando ahí, y eso exactamente va tomando otra forma, ¿verdad? Exactamente, y también pensar que uno no es solamente sujeto político en la juventud para adelante, ¿no? También los niñes son sujetos políticos que se pueden expresar y manifestarse, y hay que escucharlos. Entonces me parece que así también como nuestros adultos mayores. Exacto. Así que queremos compartir día y no dejar de recordar. De recordar, ¿sí? Bien. Bueno, Rita, ¿qué pasa? Casi ya llegando al final, ¿qué traemos siempre? El caso que venimos indagando. Ya estamos ahí, Roberto. Yo ya logré conseguir, porque ¿se acuerdan que la semana pasada nos bloquearon de todos lados? Bueno, ahora Roberto consiguió y conseguimos un camarada, un compañero que se ha metido adentro de ese lugar, Roberto. Es verdad, tenemos nuevas imágenes. Así que vamos esto avanza. Lo consiguió Ricky, así que vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Ricky, por toda la información y la felicidad que nos traes. Muchas gracias, Ricky. Hola, buenos días. Buenos días. ¿No ha llegado nadie todavía? ¿Cuándo no? Ay, yo la última en irme y la primera en llegar. Siempre lo mismo. Ay, qué noche la de anoche. Muy flojita. Pocos clientes, poco alcohol, poco trabajo para las chicas. Espero que mejore, porque si no, no sé cómo voy a hacer para reponer la mercadería y no me va a alcanzar para pagarle al proveedor. ¿Qué tendré que reponer? Ay, sí, me están faltando algunos licores. Ah, cuando llego a este lugar me acuerdo. Me acuerdo de los inicios. Me acuerdo de Margarita Di Tullio. Sí, la señora Marga, como me dicen mis chicas. Cuando pude fundar realmente Alnesis. Y acá hay algunos recuerdos de los primeros clientes. Esos barcos que llegaban. Este me lo dejó de regalo el capitán del emperador. Y este, que es un pescador, obvio, del barco pesquero América. Ah, y este es el más romántico, del barco italiano Fascinosa. Se fue fascinado el capitán. Y uno trata de brindarle alegría a la gente, brindarle diversión, que ahoguen sus penas, que acomoden sus emociones. Yo no sé por qué dicen que soy una basura. Principalmente mi hermana. ¿Qué será de la Alicia? Vas a saber.
Ella que se creía el día y yo la noche. Y terminó siendo una buchona que arruinó a la familia. Y ahora que me toca lidiar con las autoridades, con el chumerío de la vecindad, porque el barrio tiene estatus y un cabaret no le da estatus y no ven la cantidad de fuentes laborales que yo les doy a las chicas, al bar, a los shows. Eso no lo están viendo, pero ellos quieren estatus. Y bueno, pero yo todo esto lo hago con un solo fin. Por mi familia, 60 años, Pepita. 60 años y solamente lo hago porque quiero que mis hijos sean hombres de bien. Oh. Bueno, voy a anotar cómo le fue a las chicas anoche, cómo trabajaron. Mis chicas, Anusha, bueno, la extranjera, tiene mucho atractivo, le fue muy bien a Anuska. Marisol con su frescura, es un sol. Es tan jovencita. Y Lola con su experiencia. Ella hace cosas en la cama que no las hace nadie. Por eso es que le va tan bien. Ay, espero que esta noche sea más productiva y no tenga ingratas sorpresas. Rosa, 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 Rosa. Ay, qué audífono. ¿Teléfono? Sí. Hola, Jorobado, pará, que ando. Sí, ando con la pila mal, no escucho nada, no sé qué pasa. ¿Qué querés, Jorobado? Sí, sí. Claro. Yo te iba a pasar a buscar, pero me llamó la Pepita y quiere que yo vaya más temprano porque quiere hablar conmigo. Y bueno, yo no te paso a vos, Jorobado. Yo me voy antes. Nos juntamos allá en el bar. ¿Sí? Para que no te escucha y anda mal esto. Para que me acomodo. Sí, te decía de que nos juntamos después allá en el bar. Chao, tamo, tamo. Chao, Jorobado. Servir lo que a vos te gusta, el Fernandito. Lo tengo preparado. No, este es el bueno. Escúchame, Carlito. ¿No tienes nada para contarme, mi amor? ¿Nada? Vamos. ¿Qué pasó con el bordel de la otra cuadra? Sí. Es que la quieren serruchar a la Pepita. Dale, contame. Bueno, ya voy. Ay, joder. Sos malo, con él. ¿No ves que no te escucha? Ay, mira, ya me hiciste poner mal. Bueno, vos escúchame a mí. Léeme los labios. Una mujer, la tenés que saber tocar para que después te dé muchos besos y sea buena, ¿me entendés? Y vos pagame lo que me debes. Sí, vos pagame. Te sirvo otro, mi amor. Este te lo regalo, Pero contame qué pasó. Ahí viene la policía, tengan cuidado. ¡Shh! Nada, no pasó nada. Vamos, bailemos todos. ¿Te sirvo otro? Bueno.
muy bueno ese informe. Muchas gracias, Ricky. En completísimo, hemos tenido... Bueno, pero digo, cada vez se nota más. Ahí hay algo que se está tramando, Rita. Yo, Ricky, queremos seguir recibiendo de esos videos. Si tú estás ahí infiltrado... Y bueno, Roberto, este caso en algún momento va a cerrarse y yo creo que pronto encontraremos a la señora la Pepita, a la famosa Pepita. ¿Se resolverá, Rita, antes de que termine la cuarentena? O la pandemia, más que la cuarentena. La pandemia, Roberto. Bueno, Roberto, estamos llegando, pisando el fin de semana y la gente quiere saber qué hacer, porque el fin de semana a uno le entra un poco más el bajón. No sé, Roberto, cómo lo estarás viviendo tú, pero la gente le pinta, ¿no? Como decir, es más difícil levantarse. Claro, bueno, si es más difícil levantarse y... No hay obligaciones, ¿no? Digo, uno no es un trabajador esencial. Evidentemente se tiene que quedar en la casa. Y bueno, sábado y domingo se puede hacer fiaca, Rita. Yo le meto 10 de la mañana más o menos, me estoy levantando los fines de semana. Muy bien, Roberto. Y siendo generoso, porque a veces la estiro un poquito, Rita. 12 también te puedo aparecer ahí. Pero bueno, nada. Bueno, detalles de mi vida personal que quería compartir con ustedes. Está bien, la gente quiere conocernos, Roberto, claro, también, eso es verdad. Somos acá, estamos acá, en el living de su casa. Estamos enfrente de su cama. Nosotros los vemos a ellos no nos pueden decir a nosotros. Dentro de poco vamos a poner ahí a ver si nos mandan unos mensajitos, ¿verdad? Dale, sí, vamos a habilitar, me gusta habilitar la comunicación. La charla. Sí, vamos, ¿por qué no? En modalidad virtual. Bueno, Rita, pero te contaba, te traje para este fin de semana una peli, Rita. ¿Una peli? La peli te traje. Discúlpame que me pongo el micrófono. El telemicrófono lejos. Telemicrófono. Bueno, queridos televivientes, esta traemos una película, se llama Campeones, Rita. ¡Campeones! ¿Es la de Lapor? No, Rita, esa... Bien, Rita, ahí detallas un poco que tu edad, ¿verdad? Porque... ¡Apá! Tiene unos años. Está prendido, mi reina, mire. Me dicen que lo prende y lo tengo prendido. Ahí me escucha, ¿verdad? ¿Se le escucha? Bueno, entonces, se llama Campeones y no es la de Lapor. No es la de Lapor. Es una película española muy bella. Me siento raro así, Rita. Me parece que tenés que hablar en este. Bueno, hablo en este. Perfecto. Bueno. Una película española actuada por personas con discapacidad mayormente, Rita. Fíjate, un equipo de baloncesto, ¿sí? Un entrenador de Liga Española, que bueno, tuvo una mala noche, comete una infracción y le toca salvar esa infracción entrenando un grupo de básquetbol de personas con discapacidad. Ay, Roberto, quédate ahí. Hasta ahí. Vamos a ver el tráiler. Vamos a ver el tráiler que me parece interesantísimo. Sueñe. Seguís a mí. En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido. Sí, que ya está. Venga, vamos. Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad. No. Cállese, por favor. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegir cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, mamá, no. ¿Pues locos? Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Coged una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. A ver cómo os movéis. Perdón. Tampoco es necesario que lo conviertas en Slinky. Ahora ya sé por qué la llamáis la mosca. Cojonera, la mosca cojonera. Ni siquiera que jueguen bien. No te pido ninguna garantía. Solo que no tires la toalla. Ellos no la van a tirar.
Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. No, si estoy contento porque estamos juntos y estando juntos vamos a ganar. Eres su entrenador, tu obligación es protegerlos y defenderlos. Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, perdona, Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. Usted es una buena persona y lo estás haciendo muy bien. Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto. Muy bajito. Lo que pasa es que aún no ha dado el tron. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. Dos. ¿Y tus compañeros? Están luchando. Muy bien, me quité yo lo que a mí me gustaba. Y ahora yo, me fute, yo me hacía. Pero un poquito. Es difícil, pero no imposible. Desde cualquier lugar, consulta con. Roberto, me he pasado por todas las emociones. Lloré, me reí. Impresionante esta película. Es generalmente lo que te pasa con las películas todas, Rita. Bueno, pero nada, interesante. Una película de 2018, como ahí veían. Sí. Ganadora de muchos premios también. Sí, digo, sí, el Globo de Oro, ¿no? También. Ajá. Y muchos de ellos también están ahora generando otros tipos de proyectos como actores y actrices. Qué bien, qué lindo, de verdad, no ponerlo ahí en la ridiculización, sino tomarlo y... Y hay un aprendizaje ahí de ida y vuelta que es muy, muy bello de ver esa película, ¿verdad? Sí, la verdad, qué hermoso. Bueno, Roberto, seguimos con las recomendaciones. El día lunes, ¿qué es, Roberto, el día lunes 21 de septiembre? Primavera, Rita, aquí... Pues allá es todo el año. Mi Colombia rinda. Saludo para mi gente de Colombia. Bueno, estoy acá extrañando en Marcos Paz. Rita, yo digo que Roberto, la próxima sesión de cocina, nos haga unas arepas. ¡Apa! Yo digo que podría traerlas como. Voy a hacer unas arepas en vivo, dale. La gente me habló muy bien de tu gin tonic. Me propongo, próximo programa, arepas en vivo. Exactamente. Bueno, entonces, el 21 de septiembre, el día de la primavera, a la mañanita, el lunes a la mañana, jugamos con los adultos mayores y personas con discapacidad que se quieren inscribir. Saben que ahí, en la página, que es como... A ver, Roberto, venite para acá. ¿Para dónde me voy a ir, Rita? Ahí está. Entonces, políticas de inclusión para personas con discapacidad y adultos mayores, nos buscan en Facebook. En la página van a encontrar, a ver si me voy, ahí está. Van a encontrar que se pueden inscribir, poner su número de teléfono y luego los llamamos. Vamos a estar festejando con juegos en vivo, como siempre, pero esta vez va a haber gente disfrazada, con mucha onda, una mañana bien divertida. Primavera. Para arrancar la semana ahí bien arriba, ¿verdad, Rita? Sí. Primavera, primavera. Bueno, Roberto, y para terminar con las recomendaciones, como siempre, recomendamos el programa de radio que ahora sale online en la radio temática. Buscan en internet radio temática y pónganle play a Palabras Habladas, Palabras Contadas, en este programa que nos recomiendan siempre a nosotros y nosotros se lo retro... Activo. Lo retro recomendamos, ¿verdad? Que está hecho por adultos mayores también, ¿no? Ahí Pablo Moralejas y Patricia Míguez, así que bueno. Y aquí nuestros amigos de la Edad del Alma también, que pronto vamos a tener nuevo material de ustedes. Exactamente, nuestras compañeras de la Edad del Alma el otro día hicieron un Zoom y se están juntando para también a volver a comunicarse. Perfecto, Rita. Bueno, llegamos al final del programa, Rita. Hemos llegado, Roberto, y así planeando nos estamos retirando y agradecemos a todos nuestros televivientes por siempre estar ahí atrás, darle me gusta, compartirlo, gracias a Manu que ahí está él compartiendo por las redes sociales, a todos los que siempre nos ven. Y a todo el equipo técnico que tenemos detrás, le mandamos un saludo a Rocco que parece que arrancó con todo y la máquina no le respondió, parece. Bueno, cosas que pasan. Saludo para él.
Saludos para Rocco, para Raya. Y hoy, ¿a quién tenemos, Roberto? Ahí el compañero, hoy no me acuerdo el nombre. Raúl. Reteo, ahí Reteo, ahí está Reteo. ¿Cómo le va a tener dos nombres? Sí, se llama Reteo. Reteo. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Roberto. Ha sido un placer compartir este programa contigo. Y nos vemos en el próximo jueves a las 18 horas en... Sara, sa, 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 sa. Quédense con las noticias que ya vienen, ¿eh?